Hola, soy Fernando Marías, autor de la novela La luz prodigiosa, que acaba de reeditar Fondo de Cultura Económica. La presentáis en estos días y me pedís que diga unas palabras para hablar de este libro. La verdad es que, en primer lugar, me gustaría decir que estoy muy feliz con esta edición, porque es una edición singular de las muchas que a lo largo de los años ha tenido este libro. Es la única ya que se me planteó hacerla cuando se cumplían prácticamente 30 años de la escritura de la novela, una novela escrita en 1990. Pensé hacer algo especial y pensé incluir en un epílogo largo la peripecia que ha vivido esta novela, que me ha acompañado prácticamente la mitad de mi vida. Os aseguro que es una novela con vida de novela, la cantidad de cosas que le han ocurrido, los laberintos en los que a veces se ha visto adentrada, las aventuras en algunos sentidos mágicos de las que ha surgido o hacia las que se ha dirigido. Yo, quien lea el libro, le recomendaría que leyera desde luego este epílogo. Pero me gustaría referirme al libro en sí, que es lo que me pedís. La luz prodigiosa cuenta una idea alrededor de un hecho histórico de la historia de España, ocurrido durante la Guerra Civil, al comienzo de la Guerra Civil, un hecho del que todos hemos oído hablar, la muerte de Federico García Lorca. Federico fue asesinado la noche del 18 al 19 de agosto de 1936, y sus restos nunca se encontraron. Esta circunstancia me permitió a mí elucubrar, empezar a dar vueltas alrededor de una idea. ¿Qué habría pasado si Federico no hubiera muerto aquella noche en que sus asesinos le dispararon y lo dejaron por muerto? Yo inventé una segunda vida para Federico García Lorca, pero no una vida en la que el personaje, el gran poeta, volviese, retornase, siendo quien era, siendo la misma persona que era antes de que le dispararan. Yo quise romper de alguna forma la historia, quise crear una especie de narración fantástica y a la vez terrorífica, algo más mágica, me atrevo también a decir, y me figuré a un Federico que hubiera quedado muy mal herido por los disparos, que hubiera quedado amnésico, sin saber quién era, vagando por la provincia de Granada durante al menos 2 décadas más. Su peripecia es lo que se cuenta en el libro, junto al verdadero protagonista. En realidad, Lorca es un secundario de lujo dentro del libro. El verdadero protagonista es el hombre que lo rescata, el hombre que lo encuentra un amanecer tirado en una cuneta, malherido, con varias heridas de bala, lo cura, lo salva y a partir de ahí empieza su aventura. Yo creo que es una novela en la que se explora un hecho histórico que ha continuado, cuyo misterio ha continuado creciendo con el tiempo. Cuando yo escribí esta novela, el cuerpo de Lorca no había aparecido, pero hoy, 30 años después, sigue sin aparecer. De alguna forma, eso lo convierte en el símbolo universal de todas aquellas personas que han sido asesinadas por sus ideas y arrojadas después a un camino. Pero sobre todo lo que permite es que esta fantasía, que este homenaje peculiar a Federico que yo hago a través de La luz prodigiosa, adquiera extraña verosimilitud tantos años después. Insisto en que soy muy feliz con esta edición de Fondo. Creo que para mí es la edición definitiva de este libro que escribí siendo joven y presento ahora siendo algo menos joven, y que me hace pensar lo hermoso, en el fondo, que es que alguien un día escriba un libro y ese libro lo acompañe dándole cosas como esta que me está dando ahora La luz prodigiosa durante el resto de su vida. Os invito a leerla. Gracias.